Hola a todos chicos, muy buenas, buenos días a las personas que se vayan conectando aquí a la transmisión de RoboJam. Mi nombre es Dino Morales, les estoy saludando desde Lima, Perú, representando el Esgo Robot y bienvenidos a la categoría Biped Race del RoboJam All Stars, presentado por Mr. Roboto. Así que ya, bueno, aquí les he puesto ya la pantalla para, pues para ver la competencia y denme un segundo que voy a entrar al Meet para comunicarme con los jueces. Sí, chicos, por favor, acabo de empezar la transmisión ya. Y ya vamos a empezar con la competencia, jueces, si me confirman de que ya están todos listos. Todos Perfecto. listos. Chévere. Entonces, bueno, nuevamente, bienvenidos chicos al RoboJam All Stars. Esta es la primera categoría en vivo. Vamos a ver el Biped Race. Y antes de empezar, tenemos que agradecer primero a los patrocinadores de esta competencia, que es primeramente The Valerio Foundation, que es una fundación que provee a comunidades vulnerables con talleres de robótica y tecnologías de vanguardia para potenciar el talento humano, además de proveer subsidios para los gastos de inscripción y viaje en competencias. Los pueden encontrar como www.thevaleriofoundations.org en su página web, y también a la Escuela de Robótica del Chocó, quienes guían a niños y jóvenes apasionados por la robótica y tienen la misión de fortalecer las habilidades de los niños para aprovechar todo el potencial creativo enfocado a la generación de soluciones a las problemáticas locales. Los pueden encontrar en su página web innovapacifico.com. Y también no podemos empezar sin antes presentar a nuestro staff de jueces, que en esta ocasión tenemos dos de ellos, ¿verdad? Porque Marcelo no llegó a entrar, ¿cierto? Vale. No. Ok, se quedó dormido. Entonces, tenemos por un lado al señor Antonio Cortés, quien es técnico en energías renovables de la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón. También es estudiante ingeniero me mecánico, administrador en Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, fundador de Robocort y CEO de Maker Latinoamérica. Muy buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Muchas gracias para empezar por la invitación de estar aquí otra vez, ya siendo juez en esta parte que ya es el torneo de los campeones. Ya me ha tocado lo que viene siendo juecear a varios de los que están aquí participando, pero bueno, la verdad me llena de alegría porque pues yo creo que con esto vamos a hacer un cierre y pues vamos a ver, yo creo que unos récords que vamos a tener aquí porque tenemos aquí muchos buenos participantes. Muchísimas gracias y mucho éxito para todos. Perfecto, Antonio, muchísimas gracias. Y por otro lado tenemos a nuestro segundo juez, que es el señor Ademir Bermúdez, quien es inventor e investigador en robótica, escritor, colaborador de Revista de Robots y CEO de ES Robótica, El Salvador Robótica. Así que, pues bueno, muy buenos días, Ademir, ¿cómo estás el día de hoy? Aquí muy contento pues de estar aquí nuevamente pues, y emocionado más que todo por estos chicos, estas nuevas experiencias, jóvenes que tienen el deseo y la pasión y los profesores y los padres de familia que están ahí, pues que eso también me alegra mucho, aquí emocionados. Vale, perfecto. Muchas gracias, Ademir. Entonces, pues bueno, vamos a empezar ya sin más preámbulo, ¿vale? Tenemos 13 robots en total, ya todos han pasado homologación. Tenemos aquí el orden de competencia, que en realidad no ha sido un orden, digamos, aleatorio, pero ya, bueno, aquí nuestro jefe, Mr. Roboto, ya nos dejó el orden, nos dijo, este va a ser el orden y que nadie diga nada. Así que bueno, su palabra es ley. Y pues bueno, les voy a decir el orden de los robots así rapidito para que lo tengan en cuenta y se vayan preparando cuando ya les vaya a tocar. Vamos a empezar con el robot Otto Baymax del equipo BunkerTech desde México. Luego de Otto Baymax va a seguir Sikuabot del equipo CMR Gilmertech desde Cusco, Perú. Luego de Sikuabot sigue el robot Rapiro del equipo CCLT Tronics desde México. Luego de Rapiro sigue Robby del equipo Magic Zone de Lima, Perú. Luego de Robby sigue Revox. Luego de Revox sigue Otakubot. Y luego de Otakubot sigue Samibot. Todos ellos del equipo Magic Zone. Luego del equipo Magic Zone vamos con los 5 robots del equipo Técnica 60.
Tenemos primero al robot 11, luego el robot 12, luego el robot 8, luego el 9 y luego el 13, ¿vale? Y por último, para cerrar la ronda, tenemos al robot Runabot del equipo Certricop Arequipa, pero la competidora desde Lima, Perú, ¿vale? Ahora, tengan en cuenta también, competidores, por favor, de que son tres rondas, pero la primera ronda la van a hacer todos. La segunda ronda solo lo van a hacer los 10 mejores robots de la primera ronda, ¿vale? Entonces a la segunda solo pasan los 10 primeros. Van a haber 3 eliminados, tipo el juego del calamar. Y luego para la ronda final solamente van a ser los 5 primeros. Y de esos 5 primeros de la ronda final ya se define los ganadores, ¿vale? Entonces hay que tener eso en cuenta también. Y bueno, vamos a empezar. ¿Algo más que agregar, jueces, por favor, antes de empezar la primera ronda? Pues a mí nada más me gustaría que tanto los alumnos y alumnas que vayan a participar estén tranquilos, es un torneo, y pues diviértanse más que nada. Es un torneo, diviértanse y pues pásensela al máximo. Yo más creo también aprender, jugar, divertirse y pues... hay que verlo una oportunidad más y hay que seguir, es más que todo. Perfecto, jueces, muchas gracias. Y bueno, como siempre, siempre decimos, hay que ganar en la cancha y no en la mesa. Así que bueno, vamos con todo de una vez y vamos a empezar entonces con nuestro primer competidor, que sería el robot Otto Baymax del equipo BunkerTech. Así que por favor, ahí está, ahí vemos la cámara de Josué. Ah, por cierto, jueces, una pregunta. ¿Vamos a empezar al conteo de ustedes o al conteo del competidor? Al conteo del competidor. Perfecto. Ya tenemos los jueces con los cronómetros listos. Jueces, también nos comentan de cómo son dos, vamos con el tiempo menor entre ustedes, ¿verdad? Perfecto. Sí. Listo. Hola, Josué, buen día. Hola, hola. ¿Podrían confirmarme si se ve completa la pista? Correcto. Ok, voy para donde está el robot entonces. Perfecto. Entonces, cuento hasta tres y empezamos. ¿Listo? ¿Jueces listos? Una, dos y tres. Ahí salió el robot Otto Baymax, aunque... bueno, lo vimos moverse antes de que el competidor diga ya, pero no hay problema, jueces, por favor, tenganlo en cuenta de empezar el tiempo cuando el robot empiece a moverse. Ahí Otto Baymax se está yendo hacia la izquierda, está yendo muy bien hacia adelante, pero aquí no hay problema, no hay límites a los costados, así que, pues bueno, ahí el robot se cae, se cayó de cara, y el competidor, pues, puede decidir coger al robot para ponerlo en el punto de inicio otra vez. Tengan en cuenta, chicos competidores, por favor, de que al poner el robot en el punto de inicio tiene que ser siempre detrás de la línea, con el robot completamente detrás. Ahí vemos a Otto Baymax, que nuevamente se está yendo desviadito para la izquierda. El robot justo antes de llegar a la línea de meta se había caído de cara. Ahora parece que otra vez se regresa justo centímetros antes. La imagen por ahí se nos congeló un poquito, pero podemos seguir viendo al robot, que ahora se está yendo a la derecha. Pero este robot le gusta ir como que en círculos hacia la izquierda. Lo vemos nuevamente, el competidor ahora lo ha puesto más a la derecha al inicio para que no se vaya de cara. Parece que ahora sí está yendo directamente hacia la línea de meta, y el robot tiene que cruzar totalmente, y ha cruzado la línea de meta. Ha llegado, y muy buen trabajo para Otto Baymax. Jueces, por favor, vamos con su tiempo. Ok, yo tengo 1:12. ¿Tienes el micrófono apagado? Perdón, 1:11. Ok, vamos a tomarle 1:11, pero en segundos sería 71. Vale, perfecto, 71 entonces para Otto Baymax. Y jueces, por favor, ¿nos confirman cuál es el tiempo máximo de cada competidor? El tiempo máximo es 2 minutos. Va, perfecto, entonces ya saben, chicos, por favor, cuidado con esos 2 minutitos.
que pues a veces dicen, uy, no, 2 minutos sobrado, pero ya saben de que en esta competencia puede pasar cualquier cosa. Vamos con el siguiente robot, que yo sé que está siempre listo, desde Sicuani, Cusco, Perú, el robot Sicuabot, representando a CMR Gilmertech. Así que vemos a Neymar. Y bueno, jueces, por favor, verifican que todo esté listo para empezar. Que yo no lo tengo listo tampoco. Yo ya, ya se alcanza a ver. Vale, perfecto. Neymar, a tu cuenta. Ahí sale con todo el robot Sicuabot, moviendo sus piernitas a toda velocidad. El robot aquí cuenta con paredes y en esta competencia las paredes están 100% permitidas, así que no hay ningún problema. El robot ya está muy muy cerca a llegar a la línea de meta y hasta pocos centímetros. Sicuabot va a llegar en un muy buen tiempo si es que no se regresa y el robot tiene que cruzar completamente. Ahí los jueces van a tener que ver si es que llegó a cruzar o no. Jueces, por favor, rapidito nos confirman si sigue en competencia todavía o ya. Sigue. Sigue, ahora sí va a cruzar, Felices. ahora sí ha Felices. cruzado completamente. Gran trabajo para Sicuabot, que bueno, ahí perdió unos pequeños segundos, pero nos dio un pequeño infartito por ahí. Perfecto, Neymar, vamos con el tiempo oficial para Sicuabot. Así, ¿cuánto tienes tú? 37. Yo tengo 36. Perfecto, entonces Ahí, no, 36. no sé, Tontudino, si me puedes dar un segundito, nada más para checar. Sí, pasó. Estoy viendo la repetición aquí del en vivo. Nada más dame un Ok, segundito. va perfecto, no hay ningún problema. Mientras, por favor, se va preparando el robot rápido del equipo CCLT Tronics. El robot rápido compite desde Tepic, Nayarit, México. Mientras aquí nuestros jueces verifican por qué, pues bueno, ahí vimos en la imagen de que el robot Sicuabot parecía que una de las patitas no había cruzado del todo la línea de meta. Aquí el juez lo va a corroborar. Si es que ve de que en ese primer caso sí llegó a cruzar, pues bueno, se tendrá que considerar un tiempo menor. Vamos a ver qué pasa. Mientras, chicos, a ver. Que aquí ya vamos por el tercer robot y vemos la caja de chat vacía. Y eso, la verdad, es algo que no es aceptable. Yo sé que es muy temprano por la mañana, pero a ver, que no haya ni un solo comentario, la verdad, me pone triste. Así que, por favor, chicos, los que estén aquí conectados al streaming, pues déjense sentir ahí en esa cajita del robot chat, porque, a ver, aquí también. Todos hacemos parte del evento, ¿vale? Los jueces, los competidores y el público. Así que por favor, chicos, actívense ahí con los comentarios. Jueces, ¿tenemos ya alguna decisión sobre Sicuabot? Ya voy. Ademir, no sé si puedes checar el grupo de WhatsApp. Sí, ahorita estoy viendo eso. Wow. Bueno, agradecemos como siempre a nuestros auspiciadores también, a The Valerio Foundation y a la Escuela de Robótica del Chocó por apoyar esta competencia. Y bueno, aquí ya tenemos los comentarios de Henry, de Roberto Valerio también, justamente hablando de nuestros competidores. Y me acabo de dar cuenta que, o sea, sí hay comentarios, pero no me los está mostrando en pantalla. Así que bueno, por favor, Mr. Roboto, le voy a jalar las orejas por mandarme mal el enlace de la cajita de chat. Bueno, mientras aquí nuestros jueces verifican todo bien, que el robot haya cruzado la línea de meta, esto, a diferencia quizás de otro tipo de VAR, ¿vale? Que en el VAR se suele ver, ok, vamos a ver si el robot se salió para ver si es que tiene menos puntaje. Aquí es al revés, los jueces están viendo el VAR para ver si es que el tiempo es menor y pues el robot tiene un, digamos, entre comillas, mejor puntaje. Así que vamos a ver qué deciden los jueces. Jueces, por favor, no demoren mucho.
Perfecto. Mientras ya está listo también el siguiente competidor, que es Rapiro de CCL Tetronics. Y se va preparando también los robots del equipo Magic Zone, que seguirían después del robot Rapiro. ¿Vale? Ok, aquí los jueces están haciendo una revisión milimétrica con lupa. Le han aumentado a 700 el zoom a la imagen para ver si es que el robot pasó o no. Pasa que también al tener un movimiento tan rápido de las patitas, puede ser de que la patita salga, pero luego regresa y bueno, si regresa, pues ya salió el robot. Así que vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver cuánto tiempo se le asigna a Psicoabot. Lo que sí sabemos es que cumplió el reto, ¿vale? Eso sí, sí o sí, el robot ha cumplido el reto. Lo único que se está verificando aquí es el tiempo. Vamos a ver. Aquí los jueces siguen deliberando. Mientras, chicos, no se olviden de que esta es la primera categoría en vivo, que es el Biped Race. Y luego, a la 1 y 30 de la tarde, hora Perú, hora Colombia, tendremos la categoría del Bumper Bot. A las 8 de la noche del día de hoy tendremos el video de resultados de las categorías que no son en vivo, que son el RoboSketch, el Disdrill y el Steam Task. Y el día de mañana empezamos muy tempranito a las 7 de la mañana, hora Colombia, hora Perú, con la categoría de Colorint. Luego El tendremos robot a las tiene que 11. cruzar completamente. Ahí los jueces van a tener que Me ver si escucho. va a cruzar o no. Jueces, por favor, repítanos con. Sí, es día de Miro. Vale, perfecto. A las 11 tenemos la categoría del Bristol Race el día de mañana y a la 1 y media el Skill Drive. Y luego a las 7 de la noche, hora Colombia, hora Perú, tendremos la ceremonia de clausura a cargo ya de nuestro anfitrión, el señor Mr. Roboto. Así que no se lo pierdan, todas las competencias van a estar muy, muy buenas. Y bueno. Vamos a esperar a ver qué dicen Sí, los unos jueces. 30 segundos más, Dino, y ya te tenemos el ¿Vale? número. Un segundito. Perfecto. Ok, aquí los jueces también se están tomando su tiempo porque tengan en cuenta de que este tiempo sí es vital, ¿vale? Porque puede ser de que por un mal cálculo o una mala visión, al final esto puede decidir el ganador. Así que tengamos un poquito de paciencia. Entonces, habíamos visto al robot Psicoabot que se está analizando el Disculpe, tiempo. ¿Qué pasó, yo no Neymar? quisiera así. Yo respeto mucho la decisión de los jueces, pero tengo una captura de pantalla en el en vivo en el que la primera vez sí pasó. Ok, Neymar, gracias. Pero no podemos aceptarte la captura, ¿vale? Porque si te la aceptamos a ti esta vez, luego para cualquier cosa los demás competidores van a empezar a mandarnos una lluvia de capturas de pantalla y no debería ser así, ¿vale? Así que confiemos en los jueces. Los jueces también están revisando, también están viendo muy, muy bien, por eso es que se están demorando la repetición. Así que, bueno, confiemos un poquito, ¿vale? Igual gracias, Neymar, por tomarte el trabajo de hacer la captura. Está Sí, bien. muchas gracias. Solo una opinión. Ok. Ya tenemos, Dino, lo que viene siendo la resolución. ¿Listo? Sí pasó antes, como pues estaba diciendo, le hicimos lo que viene a ser un screenshot también a lo que fue el video. Ahí lo estuvimos viendo en tiempo lento. Y el tiempo va a ser de 23 segundos. Vale, perfecto. Entonces, sí llegó a cruzar la línea de meta en esa primera ocasión. 23 segundos entonces para el robot Psicoabot. Gran tiempo que tiene por ahora el récord de la categoría. Jueces, por favor, sí, yo sé que aquí hay que verificar todo milimétricamente, pero
tratemos de no tomar tanto tiempo porque recuerden que son varios competidores, ¿vale? Tenemos más categorías luego. Y aquí también el encargado del streaming va a estar todo el día y tiene que descansar un poquito. Así que bueno, vamos con el robot rápido. Ahora sí que el competidor ya está ansioso por participar directamente desde México del equipo CCLT Tronics. Ya tiene... Bueno, que el robot no está. Vemos la pista, pero el robot todavía no llega. Chicos, por favor, rápido. Necesitamos que coloques ya el robot en la línea de partida. Sí, se ve del lado... De... Ah, sí está acá, de este lado. Sí está, pero por las capturas de zoom que tienen ahí no se ven. Es decir, pues... creo que le pusiste otro enfoque, sino porque... Bueno, yo sí lo alcanzo a ver del lado derecho. Yo lo veo serio? También del lado derecho. Vale, bueno, entonces si los jueces lo ven, pues no hay problema. Entonces, competidor, a tu cuenta. ¿Cuándo? A tu cuenta. A su cuenta. Ok. 1, 2, 3. Y ahí empieza el robot rápido. Que bueno, ahí empieza el nuevo robot rápido. Recuerden que el competidor puede regresar a su robot, pero el tiempo sigue corriendo. Así que ahí va este robot que camina de costadito. Está como los cangrejos yendo de lado. Y ahí el robot va a llegar y va a cruzar la línea de meta. Cruza la línea de meta sin ningún problema. Y vamos a conocer el tiempo oficial para rápido. Yo tengo un tiempo de 23 segundos. 22 segundos. Ah, bueno, está bien, nomás para la otra, les quería informar que la línea es la blanca, esta blanca que se ve a partir de que cruza aquí. Sí, ya, sí, se tomó en cuenta esa línea. Está bien, gracias. Perfecto, entonces, 22 segundos y supera por un segundito el tiempo que hizo Sikwabot, así que aquí ya empezamos a ver tiempos más pegaditos, empezamos a ver una competencia más reñida. Pero vamos ahora con la siguiente competidora, que sería el robot Robbie del equipo Club Magic Sun, desde Lima, Perú. Así que Robbie, por favor, ahí vemos desde la cámara de Shirley. Listo, ahí vemos al robot también. Vemos su banderita de Perú. Y bueno, jueces, por favor, confirman que todo esté correcto para empezar. Perfecto. Correcto. Entonces, Robbie, por favor, cuenta fuerte y empezamos. 1, 2, 3. Ahí sale el robot Robbie a toda velocidad. Vemos incluso dos tomas diferentes, doble cámara. Y el robot se está acercando, se está yendo un poquito hacia la derecha. Pero tiene ahí la pared y en esta categoría está permitido que el robot choque la pared, pero... Si se choca de cara, pues no va a poder avanzar. Así que la competidora ha decidido regresar su robot a la línea de inicio. Y ahora el robot nuevamente está haciendo el recorrido. Recuerden que el tiempo sigue corriendo. Y el robot sigue yéndose hacia la derecha. Pero parece que ahora sí va a cruzar antes de chocarse con la pared. Está ya medio robot pasando. Y el robot ha cruzado la línea de meta. Así que gran trabajo para Robbie. Y vamos a conocer su tiempo oficial. Yo tengo 42 segundos. 41. Perfecto, entonces 41 segundos nos quedamos con ese tiempo oficial, que ahí Ademir nos estaba mostrando el tiempo, pero el filtro lo borró, así que vimos un rectángulo vacío. Bueno, no hay problema. 43, ¿verdad, Ademir? 41. Ok, 41 segundos para Robbie. Y vamos ahora con el robot Revox del equipo Magic Sun también, desde Lima, Perú. Sí, aquí estoy con la cámara, Miriam. Perfecto. Ahí. Vale, entonces coloca tu robot, por favor. Necesitamos que te... Ahí está, perfecto, para que los jueces puedan ver al robot detrás de la línea. Jueces, por favor, confirman que todo está bien. Perfecto, entonces, empezamos a tu cuenta. 3, 2, 1, ya.
Ahí sale el robot Revox a toda velocidad, apoyándose un poquito con la pared. Pero ahí va avanzando, está entre que quiere voltearse y no. El robot va a llegar a la meta y cruza la línea de meta. Lo ha hecho al parecer en un tiempo muy muy bueno. Los jueces se tiran para atrás y vamos a conocer en qué tiempo lo logró. Yo tengo un tiempo de 11 segundos. Wow. 12. Perfecto, entonces nos quedamos con 11 segundos, que es el nuevo récord aquí en la punta de la tabla, se la están quitando entre todos, y ahora 11 segundos es el récord que marca Revox. Vamos a ver si es el tiempo que se queda hasta el final, o si alguno de los siguientes robots logra superarlo. Y vamos ahora con el robot Otakubot, también del equipo Magic Zone de Lima, Perú. Otakubot, por favor. Ok, ahí vemos la cámara de Gisela. Y ahí tenemos a Otakubot. Por favor, colócalo detrás de la línea de inicio. Coloqué. Y... Ajá. Ok, por favor, al momento que prendas tu robot, necesitamos que salgas de la pista, ¿vale? Ademir. Ajá. Que cuente para... Antes de encender lo que comience a contar para llevar bien el tiempo. Va, perfecto. Entonces, pues cuenta fuerte y empezamos. Bien, no tapa, está tapando tu pie. Bien, está tapando. Ajá. Tú cuenta fuerte. ¿No? Cuenta, cuenta. Uno, dos, tres. Ahí sale el robot Otakubot, sale a toda velocidad moviendo ahí las piernitas, ya va por la mitad del camino, se va hacia la pared, se apoya con la pared ahora para seguir avanzando. El robot va a llegar a la meta y ha cruzado la línea de meta. Gran tiempo para el robot Otakubot. Apaguen el robot, por favor, no voy a hacer que se le acabe la energía. Y vamos a conocer el tiempo de Otakubot. Yo tengo un tiempo de 12 segundos. 12 segundos. Perfecto, 12 segundos, entonces gran trabajo para Otakubot, le quedó un segundito para llegar al récord, pero recuerden que aquí van a pasar los 10 primeros a la segunda ronda, así que pues bueno, la segunda ronda ya empiezan todos desde cero de nuevo, así que gran trabajo para Otakubot, prácticamente ya asegurándose la clasificación. Y vamos con el siguiente, que sería el robot Samibot, también del equipo Magic Zone desde Lima, Perú. Así que, bueno, Gisela, antes de empezar, jueces, por favor, verifican que todo está correcto. Sí. Sí, correcto. Perfecto. Contar. Entonces, Gisela, siempre cuenta... Contar, por favor. Ajá, cuenta fuerte y empezamos. No escucho, no escucho. No. Gisela, por favor, necesitamos reiniciar porque tienes el micrófono apagado y no se escuchó la cuenta. Ajá, no se escuchó, no se escuchó. Es que los jueces no han prendido el cronómetro. Porfa, prende el micrófono. Ok, necesitamos por favor que cuentes fuerte y empezamos. Ahora sí, ahora sí. Escuchamos. Uno, dos, tres. Ahora sí, sale el robot Samibot a toda velocidad, el robot rojo. Y el robot ahora se está yendo, cuidado que se está yendo hacia la derecha. El robot sale de la vista de la cámara y ahí no lo vemos. No lo vemos, no lo vemos. Bueno. ¡Wow! Ok, el robot ha cruzado. No sé, los jueces llegaron a parar el cronómetro justo cuando pasó. O... Yo tengo una discrepancia ahí, quizás por un segundo o dos, porque... Cuando movió la cámara, yo ya lo vi que ya había pasado, entonces fue ahí donde yo lo marqué. Vale, pero, perfecto. ¿Cuánto tienes, Ademir? Yo tengo 14. Yo tengo 18. Ah, entonces yo no sé si yo le marqué antes o tú le marcaste cuando ya... Ajá, ahí no sé. Sí, Pues lo repetimos mejor. dame un segundito... Porque, según yo, sí pasó, nada más ahí fue el único problema de la... De la cámara. De la cámara. Pero,
A ver, sí, vamos a dejarlo como el 14. Ya estoy viendo aquí la repetición y sí, me parece bien. Perfecto, entonces 14 segundos para Samibot. Gran trabajo, que tenemos tres robots de Magic Zone que están, digamos, en los tiempos superiores. Pero recuerden que en esta primera ronda es solamente para definir a los 10 clasificados para la ronda 2. Luego los tiempos regresan a cero de nuevo. Gran trabajo para los chicos de Magic Zone. Cámara, siempre. Sí, chicos, por favor, pendientes a la cámara porque necesitamos ver al robot en todo momento, ¿vale? Sí, por vamos. Favor, perfecto. Vamos ahora con el siguiente equipo, que serían los robots del equipo Técnica 60 desde México, desde Irapuato. Así que, por favor, chicos de Técnica 60, enciendan ¿qué tal, su amigo? Cámara. ¿Cómo estás? Perfecto. Sería el 12, ¿verdad? Empezamos. Bueno, el 11. Realidad, ah, el 11, perdón, sí, pensé que era el primero el 12. Sale. Ahí, por favor, profe, si puede girar su celular. Ah, ahí está, perfecto, muchas gracias. Ahí lo vemos. Pero... esa no, la esta distancia que tienes de la pista no era la que nos habías enseñado cuando empezó. Estaba más abierto entre madera y madera. No había esta madera que tienes ahí en medio. Esta es movible, amigo. Estaba aquí. Ok, bueno, pero esa no se contempló teniéndola lejos. No se contempló cuando se midió. Entonces, esa no entraría ahí. Pero. Pues a ver si me lo consideran, pues ya la tenía, ahí estaba, de hecho, cuando ustedes se homologaron, estaba a un lado del metro. Estaba a una distancia mayor de lo que vienen siendo los 20 centímetros, ahorita lo tienes tal cualmente pegado. Entonces, de hecho, aquí están los 20, mira. Mira, aquí está. Nada más que la pista está muy ancha. No sé si alcances a ver. No, estamos viendo la madera nomás. Trata de enfocar, perdón, bien, por favor, la cinta. Ah, tenía al revés la cámara, hombre. Ok, ¿puedes mostrar el otro extremo de la cinta? No, de la cinta, no. Que solo nos mostraste el número. Acá está. Okay. Tiene que ser del borde interno. Del borde interno al borde interno, los 20 centímetros. Chale. Sí, es que está ahí 20, pero del otro lado... Ah, vale. Perfecto. Ok. Ahí está. ¿Todo bien, Ademir? Sí, en esa parte sí. Ahí, nada más si puedes separarte un poco más para nada más verificar. Veamos lo largo, por favor. Es que siempre cuando se vaya a presentar, dale, siempre tiene que presentar así como los quieren ya tener, porque si no, después también puede haber Sí, porque cuando nos lo mostré primero, estaba... ¿Está ahí el rollito? Ajá. Mira, aquí está llegando a la cinta. Sí, ahí está el 1.51 que nos habías comentado antes. Sí, perfecto. Ya está bien, profe. Sí, vale. solo es el comentario, porque para no tener malos entendidos después. Cuando se presenta la pista, siempre tratemos de, así como la quieren participar, presentenla de esa forma. Ok. Pues es nuestro primer torneo, hombre. No, es que no. Es lo único. Ok, pero bueno. Bueno, vale, vamos a empezar a su conteo. Por favor, si puede poner en la ubicación de para que siga el robot. Y gire su teléfono, por favor. ¿Sí alcanzan a ver? Sí. Si lo vemos. El teléfono en horizontal, por favor, profe. Ahora sí, perfecto. Y enfocando al robot. Es que se gira cuando lo muevo poquito. Vale. Así sigue el robot. Así sigue, ajá. Sí. Vale. Cuando esté listo, comienza a contar, por favor. Cuenta fuerte y empezamos. Ok. 1, 2,
3. Empieza el robot 11, que está ahí moviendo sus piernitas, pero está temblando. Ay, parece que el robot se va a caer. El robot ha regresado al inicio. Está ahí como loco, está dando vueltas. Es que parece que ha bebido mucho. Yo no sé, este robot ha bebido siendo las 9 de la mañana, pero ahí está bailando el robot, la muy alegre. Sí, tiene que estar con el robot, por favor. Ya no vemos. Sí, ahí dejamos de ver al robot. El robot se ha apagado. Por favor, tiene que mantener el robot prendido todo momento. Y el robot va a volver a iniciar. El cronómetro sigue corriendo. Recuerden que son 2 minutos como máximo. Ahí está el robot tratando de apoyarse en la pared. Pero el robot se da media vuelta. Se regresa al inicio. Está ahí zapateando. Y pues bueno. Un robot bastante enérgico. Ahora sí está avanzando. Cuidado que ya va por la mitad de la pista. El robot se vuelve a voltear. Se da de cabezazos con la pared. Pero ahí dando de cabezazos está a punto de cruzar. Y cruza la línea de meta. Y pues bueno, gran trabajo para el robot número 11. No nos apaguen la cámara, por favor, técnica de Senta. Y jueces, jueces, por favor, el tiempo. ¿Cuánto tiene usted? Yo tengo 58. Yo tengo 59, vamos a quedar el 58. Perfecto, 58 segundos para el robot 11 y vamos con el siguiente robot, que sería el robot 12. El robot solo, 12. Solo tratemos siempre de que el robot se vea en todo momento en la cámara, por favor. Eso es lo único, porque cuando ya llegamos a la meta tenemos que los dos compañeros tener la sincronía lo máximo posible. Así es. Cuando esté listo, cuenta, por favor. Entonces, tenemos al robot 12 listo para Halloween. Va a empezar, por favor, el conteo para iniciar. Una, dos, tres. Ahí empieza su recorrido el robot 12. Un robot un poquito más calmado, pero está yendo ya directamente hacia la meta. Este robot avanza derechito, avanza muy, muy bien. Ahí yendo paso a paso, está a punto de llegar a la línea de meta. Llega y cruza. Así que gran trabajo también para 12. Conozcamos ahora su tiempo oficial, jueces, por favor. Yo tengo 19 segundos. 18. Perfecto. Entonces nos quedamos con 18 segundos. Para el robot 12 y vamos ahora con el robot 8, también del equipo técnica 60. Robot 8, por favor. Ahí lo vemos. Un poquito ¿listo? Más atrás, por favor. Un poquitito más atrás. No, está bien, está bien, está bien. Era la cama, está bien. Perfecto. Okay. Sí, ahí está. ¿Estamos listos? Listo, cuenta fuerte, por favor, y empezamos. ¿Listo? Sí. Uno, dos, tres. Ahí empieza el robot su recorrido, el robot 8 del equipo técnica 60 desde Irapuato, México. Este robot también está yendo derechito, aunque por ahí un poquito que se está inclinando hacia la derecha, pero está haciendo un gran recorrido. Ahí el robot ya empieza a tocar la pared, parece, por lo que escuchamos. Y el robot está muy cerquita de la meta, ya la va a cruzar, está haciendo un gran tiempo. Y el robot cruza la meta. Vamos a conocer el tiempo oficial para 8. Yo tengo 28 segundos. Perfecto, entonces nos quedamos con 27 segundos para 8. Y ahora vamos con el robot 9. El robot 9, que es el robot naranjita. Nunca se está liberando, mire. Es que tú lo tienes muy alto, mira, aquí. Ahí. Ahí, que en el inicio, por la línea, por favor, siempre. Ahí me pierdes un segundo. Vale, perfecto, okay. Chicos, no discutan, por favor. Vamos ahora con el robot 9. Recuerden que por ahora el récord lo tiene Raybox con 11 segundos. Y pues empezamos a la cuenta del competidor. Una, dos, tres. Ahí empieza su movimiento el robot 9. Está yendo también bastante derecho, aunque ahora está por ahí que quiere darse la vuelta hacia la izquierda. Esperemos que el robot siga derecho porque lo está haciendo muy bien hasta ahora. Ya pasó la mitad del circuito. Va a llegar ya hacia la línea de meta.
Y el robot 9 ha cruzado la línea de meta, lo ha hecho excelente. Vamos a conocer el tiempo de 9. Yo tengo 23. 23 también. Perfecto, 23 segundos entonces para el robot 9, para el robot naranjita. Y ahora nos vamos con el último robot de técnica 60, que sería el robot 13. Ahí vemos ya al robot 13 de cabeza naranja y cuerpo rojo. Entonces, jueces, por favor, dan su visto bueno para empezar. Perfecto. Correcto. Competidor, a tu cuenta. 1, 2, 3. Ay, perdón. No, otra vez, por favor. ¿Otra vez? Vamos a reiniciar, sí, por favor. Ahí va. Miren. Ok. 1, 2, 3. Cuando dice 3. Otra vez, por favor. Cuando dices 3, ya está iniciando el. Ah, ok. Es que tranquilo. Este tiene menos. Tranquilo. Toma aire. Toma aire, tranquilo, respira. Ahora sí, vale. Cuenta despacio. 1, 2, 3. Ahí está. Parece que los robots tienen un pequeño delay, ¿vale? Desde que presiona el interruptor hasta que inicia. Por eso es de que ellos presionan el interruptor antes. Pero ahí vemos al robot también ya más calmado. Este robot ha respirado un poquito más, pero está avanzando lento, pero seguro. Y el robot ya sí ha pasado la mitad del circuito. Está ya muy cerquita a la línea de meta. Está a punto de cruzarla. Por favor, sube un poquito la cámara para poder ver al robot. Y ha cruzado la línea de meta. Y ahí le sacan la cabeza, cuidado que se queda descabezado el robot. Vamos a conocer su tiempo oficial. Yo tengo un tiempo de 32 segundos. 33. Perfecto, entonces 32 segundos es el tiempo con el que nos quedamos para el robot 13. Y vamos con el último robot de la ronda 1, que sería el robot Runabot del equipo Certricop Arequipa. Pero el robot compitiendo desde Lima, Perú. Así que vamos con Runabot, por favor. Estamos en la cámara de Gisela. Sí, aquí está. Perfecto. Por favor, necesito ver la cámara. Ok. Necesitamos ver el robot. Ahí estamos. ¿Se ve? Sí. Sí, lo ahí estamos viendo. Ahí nada más, por favor, para si se llega a venir el robot para abajo, para que lo sigas, por favor. Ay, entonces mejor lo voy a poner así. Ahí está. Creo que regresaste la cámara. Ahí está. Ahora sí. Sí. A ver, muchas ¿se gracias. ¿Puede ver mejor? Sí, mejor. Sí. Listo. Perfecto. Al conteo. Cuenta fuerte, por favor, y empezamos. 1, 2 y 3. Ahí sale el robot Runabot a toda velocidad. Vamos a ver en cuánto tiempo consigue llegar. Que el robot está yendo bastante rápido. La competidora prefiere regresar al robot porque se estaba yendo hacia la pared. El robot ahora sí está yendo derechito. Ahí ha perdido esos segundos iniciales. Pero el robot sigue caminando, aunque ya se está volteando hacia la pared. Lo deja, el robot está de cara contra la pared. La competidora decide regresar al robot. Y ahora sale nuevamente, el cronómetro sigue corriendo. Vamos a ver, cuidado que este robot se está jugando la clasificación. Recuerden que clasifican solo los 10 primeros. Y en esta primera ronda vamos a tener 3 eliminados. Así que el robot vuelve a chocarse de cara contra la pared. Ahora prefiere que inicie un poquito inclinado para que cuando dé la vuelta, pues ya esté derecho de frente a la meta. Ahí está el robot avanzando, cuidado que son 2 minutos máximo, pero parece que ahora sí va a cruzar la meta. Y el robot ha cruzado la línea de meta. Gran trabajo también para Runabot. Vamos a conocer en cuánto tiempo lo hizo. Ademir, ¿cuánto tiempo tienes? 1 minuto, bueno, sería 63. Sí, yo también tengo 63 segundos. Vale, perfecto. 63 segundos entonces para el robot Runabot. Y ya habiendo terminado esta primera ronda, pues vamos a conocer el resultado. Ya saben de que a la ronda 2 solo clasifican los 10 primeros. Así que para ahorrar tiempo, vamos a mencionar solo los robots que no llegaron a clasificar.
¿Vale? Entonces, a los robots que no llegaron a clasificar, de todas maneras, muchas gracias, muchas felicidades también, que están haciendo un trabajo excelente. Todos los robots han sido muy buenos y tengan en cuenta que este RoboJam All Stars, pues su mismo nombre lo dice, ya es de los mejores, ¿vale? Ya han sido, digamos que la élite de todos los RoboJams están aquí, así que el mismo hecho de participar en el All Stars ya es un gran logro. Dicho esto, los tres robots que no llegaron a clasificar son el robot Otto Baymax del equipo BunkerTech con 71 segundos. Muchas gracias para el robot Otto Baymax. Un aplauso virtual desde aquí. Luego, el otro robot que no llegó a clasificar es el robot Runabot, que es el que acabamos de ver del equipo Certricop con 63 segundos. Así que igual gran trabajo para Runabot. Y el tercer robot que no llegó a clasificar es el robot Técnica 6011. Con 58 segundos desde México, así que muchas gracias también para el robot 11, un aplauso virtual desde aquí. Y los demás robots, pues los otros 10, sí llegaron a clasificar y van a pasar a la segunda ronda. Ya tengan en cuenta que para la segunda ronda los tiempos vuelven a cero, no se suman ni se promedian, así que aquí volvemos a empezar. Y para la ronda final clasifican solo los 5 primeros y vamos a seguir el mismo orden de participación, ¿listo? Entonces, antes de empezar la segunda ronda, Antonio, ¿algo que decirles a los chicos? Dos cositas. La primera, que cuando vuelvan a pasar, por favor, para que sigan lo que viene siendo el robot, si lo van a manejar así, que estén manejando todo el momento el robot para poderlo ver. Y pues así como pues sería, no afectarlos, pero tampoco darles tiempo de más, o sea, ni más ni menos, para ser justos lo que debe de ser. Vale, perfecto, y, Antonio. Y la otra, dale, dale. Estén tranquilos, ahorita vimos como que están un poquito nerviosos, sí se entiende porque es el torneo de los campeones, pero tranquilos, relajados y pues diviértanse al máximo. Y es la segunda ronda, es esta, otra más, y ahora sí ya vamos a ver quiénes van a ser los ganadores. Perfecto. Ademir, por favor, ¿algo que decirle a los chicos antes de empezar la ronda 2? Primero, tranquilidad. Segundo, vamos tranquilos, hay que seguir, hay que... Vean lo que pasó en la primera ronda, aprendan del error de lo que cometieron. Llegaron a la segunda ronda, pero ya vieron más o menos sus errores. Y en el caso de nosotros, lo que les pedimos siempre es, el robotcito tiene que estar siempre visible. Ese es un punto bastante vital. Y otro punto es que cuando dicen contar, si ustedes dicen 3, tiene que estar la sincronía con el movimiento del robot, porque nosotros presionamos el botón y comienza a contar, y tenemos que tener una coordinación con el compañero para que no se vea una discrepancia. Entonces es bastante importante eso, tanto para ustedes como para nosotros. Nosotros queremos que todos ganen, pero es una competencia. O sea, y aquí no pasa nada, hay que divertirnos sanamente y ver, conocer, y miren qué bonito lo que está pasando. Vale, perfecto, Ademir, muchísimas gracias. Entonces, jueces, si todo está listo, vamos a empezar ya con la ronda número 2. Así que vamos con el primer robot en hacer su ronda 2, que es el robot Sikuabot del equipo CMR Gilmertech desde Sicuani, Cusco, Perú. Así que Neymar, por favor, que siempre está listo, activa tu cámara y empezamos. Un ratito, espérenme, que estoy cargando la batería. Ok, Neymar, no hay problema. Vamos a darle un segundito para... Sí, yo creo que, el competidor ha tenido toda la ronda 1 prácticamente, así que yo supongo que no es que estemos esperando que termine de cargar, sino que Neymar ya está desconectando el cargador, está colocándole ya la batería a su robot para poder empezar, ¿verdad, Neymar? Sí, ya está. Ahí está, perfecto. Ahora sí vemos la cámara de Neymar. Ahí está, siempre con su bandera de Perú ahí lista. Y pues bueno, jueces, por favor, dan su visto bueno para poder empezar. Ok. Perfecto, Neymar, a tu cuenta. 3, 2, 1, ya. Ahí sale rápidamente el robot
Sí, Quabot, esperemos que esta vez no tengamos que revisar el VAR, sino que el robot vaya derechito hasta el final, cruce la línea de meta, y parece que así va a ser, porque el robot está yendo con todo, aunque ahí se da golpecitos contra la pared, pero el robot sigue avanzando, parece que va a mejorar su tiempo de la ronda 1, el robot va a cruzar la línea de meta y cruza completamente la línea de meta, lo ha hecho increíble, sí, Quabot, vamos a conocer su tiempo oficial. Yo tengo un tiempo de 21 segundos. 21 segundos. Excelente, 21 segundos entonces para Neymar, que superó por 2 segunditos su tiempo anterior, así que gran trabajo, ahí lo vemos a Neymar saludando, y vamos rápidamente con el siguiente robot, que sería el robot Rápido del equipo CCLT Tronix, desde México. Ahí vemos la cámara. Tiene activado el audio. Ahí está. Vale, perfecto. Ahí vemos a su robot. Juez, un ratito, jueces, por favor, verifican si todo está bien. Sí, yo creo que sí. Sí, ya. Sí. Todo bien. Perfecto. A su cuenta, por favor. Una, dos, tres, ya. Ahí sale el robot Rápido, ¿verdad? Que este es el robot del paso del cangrejo, yendo ahí de costadito hacia su izquierda. El robot está yendo a toda velocidad, va a cruzar la línea de meta y Rápido, cuidado que ahí casi que se queda trancado, pero ha cruzado la línea de meta. Vamos a conocer el tiempo de Rápido. Yo tengo 16 segundos. 15 segundos. Excelente, entonces 15 segundos para Rápido, mejora por 7 segundos su tiempo de la ronda 1 y vamos ahora con el robot Robbie del equipo Magic Zone desde Lima, Perú. Ahí está. Vamos con Robbie, por favor. Ok, aquí lo tengo. Vale, perfecto. Ya está lista. Jueces, por favor, su visto bueno. Ademir dice que... Ok, Antonio también. Perfecto. Entonces, prende el micrófono, por favor, porque no escuchamos. Salúdanos, por favor, para asegurarnos que te escuchamos. Hola. Ahí está, perfecto. Entonces, cuenta fuerte y empieza. Uno, dos, tres. Ahí sale con todo el robot Robbie. Este robot hizo 41 segundos en su ronda 1, pero parece que la ronda 2 le va a ir mucho mejor porque el robot está yendo derechito. Ahí va el robot con todo, va a cruzar la línea de meta y el robot ha cruzado. Y vamos a conocer el tiempo de los jueces. ¿Jueces? Yo tengo 16. 16 también. 16 segundos entonces para Robbie, ha hecho una mejora extraordinaria con respecto a la ronda 1 y se ha quedado a un segundito del nuevo récord que es de 15 segundos de Rápido, así que gran trabajo también para Robbie y vamos rápidamente con el siguiente que sería el robot Revox también del equipo Magic Zone desde Lima, Perú. Ahí vemos desde la cámara de Miriam. Chicos, disculpen, ¿me podrían repetir nuevamente de Robbie, por favor? Se escucha un poquito entrecortado. 16. Súper, gracias. Ok. Este. Ademir dice que está listo. Antonio también. Sí, listo. Entonces, Miriam, por favor, antes salúdanos para saber que te escuchamos. Dinos. Oh, no. Okay. Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, cuenta fuerte. Cuenta. Y empezamos. Ajá. Uno, dos y tres. Sale con todo el robot Revox, aunque se da de cara con la pared, se cae de espaldas. Esperemos que el robot esté bien. La competidora verifica, parece que ha tenido un problema en su patita. Cuidado que el tiempo sigue corriendo. Ahora vuelve a colocar el robot. El robot vuelve a iniciar, se vuelve a chocar con la pared, pero ahora sí rectifica su recorrido. Sigue yendo de frente, aunque ahí chocándose con la pared. Cuidado que la pared está frenando un poquito al robot. Ahí la competidora trata de arreglarlo con un destornillador. No estoy muy seguro si está permitido hacer arreglos al robot, pero luego ya los jueces nos dirán.
Pero el tiempo sigue corriendo, ¿eh? Aquí el cronómetro no ha parado. Recuerden que son 2 minutos como máximo. El robot vuelve a iniciar su recorrido. Ahí ahora dándole la espalda a la pared, pero sí apoyándose con la pared para poder avanzar. Ahora sí parece que va a llegar a la línea de meta. Está ya muy, muy cerquita. Y el robot ha cruzado la línea de meta. Gran trabajo para Revox. Pero vamos a conocer qué nos dicen nuestros jueces. Yo tengo 58 segundos. Yo tengo 60. Vale, perfecto. Entonces nos quedamos con 58 segundos para Revox. Gran trabajo para el equipo Magic Zone. Y hablando del equipo Magic Zone, vamos ahora con el siguiente robot, que sería Otakubot. Ahí vemos desde la cámara de Gisela. Y necesitamos ver al robot, por favor. Aquí la competidora tiene que hacer malabares para poder mostrar el robot y a la vez encenderlo. Todavía, por favor. Cuando esté lista, nos avisas. Gisela, si te escuchamos, hasta allá. A tu conteo. Cuenta fuerte, por favor. Fuerte, Luciana. Sí. Una, dos y tres. Ahí sale con todo el robot Otakubot. Este robot tuvo 12 segundos en su ronda 1. No puede tocar el robot. Luciana, por favor, no lo toques. Si es que lo tocas, lo regresas. Perfecto, ahí lo va a regresar hacia el punto inicial nuevamente. El robot va saliendo a toda velocidad. Vamos, vamos, vamos. Ya saben de que en esta competencia puede pasar cualquier cosa. Y ahí va Otakubot derechito, ahora sí, hacia la línea de meta. Y el robot ha cruzado la línea de meta. Y vamos a conocer su tiempo de la ronda 2. Yo tengo un tiempo de 26 segundos. 26 segundos. Perfecto. 26 segundos entonces para Otakubot. Gran trabajo. Y vamos rápidamente con el siguiente robot de Magic Zone, que sería el robot Samibot. Samibot, por favor. Ahí va. Un segundito, chicos. Aquí, vale. Perfecto, jueces, ¿su visto bueno? ¿Listo? Todo correcto. Gisela, tu cuenta, por favor. ¿Está el micrófono prendido, Micaela? Sí, ahí está ya. Sí, te escuchamos. ¡Uno, dos, tres! Sale con todo el robot Samibot. Ahora, yéndose hacia la izquierda en el intento anterior de ronda 1, se iba a la derecha, ahora se va para el otro lado. Ahí va el robot Samibot, que regresó al punto de inicio. Samibot hizo en la primera ronda 14 segundos. Vamos a ver cómo le va en esta tercera ronda. Recuerden que aquí ha empezado de cero todos los tiempos nuevamente. Y el robot va ahora yéndose hacia la derecha, pero muy cerquita a la línea de meta. Y el robot ha cruzado la meta. Ha logrado completar el reto y vamos a ver en qué tiempo lo hizo. Aymer, ¿cuánto tienes? Yo tengo 27. Yo tengo 26. 26 segundos entonces para Samibot, mismo tiempo que Otakubot. Así que aquí es un pequeño empate, pero hay que tomar en cuenta que no hay desempates en esta competencia, ¿vale? Así que los 5 mejores van a pasar y en caso haya algún empate en el quinto puesto, pasan los 2 robots empatados. ¿Listo? Entonces, esto para tomarlo en cuenta. Vamos con el siguiente robot, que ahora vamos con el equipo de la técnica 60 y empezamos con su robot 12. Así que el robot 12, por favor. Ahí lo estamos viendo, el robot de Halloween está detrás de la línea. Jueces, por favor. Correcto. ¿Su visto bueno? Correcto, correcto. Entonces, por favor, empezamos a su cuenta. Cuenten fuerte, por favor. Una, dos, tres. Empieza su recorrido el robot 12, que la pensó un ratito por ahí, pero se da media vuelta. Parece que ya se cansó, ya quiere...
quiere ya descansar. Ahora sí, el robot se decide, empieza a avanzar después de regresarse como 3 veces, pero vuelve a darse la media vuelta. Por favor, necesitamos ver al robot en todo momento. Ahí ve el robot un poquito nervioso. Este robot en la primera ronda hizo 18 segundos, pero ahora parece que le ha dado algo al robot porque está ahí todo tembloroso y está dando vueltas. No quiere ir hacia la meta. Recuerden que el tiempo máximo es de 2 minutos. Y ahí ve el robot, el competidor trata de ponerlo en todos los ángulos posibles para que empiece a avanzar hacia la meta, pero parece que ahí uno de los motorcitos no le está yendo bien porque el robot está girando hacia su derecha en todo el rato. Ahora se vuelve a regresar a la meta, vuelve a dar media vuelta para ir hacia la meta, pero sigue dando vueltas en ese pequeño sector. Ya el competidor está al borde de la locura, no sabe qué hacer. El robot está dando vueltas en el punto de inicio, no sale de ahí. El competidor vuelve a ponerlo en la línea de inicio. Cuidado con el tiempo, que son 2 minutos como máximo. Ahí el robot está tiemble y tiemble. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se decide el robot 12. Que, pues bueno, está preparado para Halloween, pero no está llegando hacia la meta. Vamos a ver qué pasa. Aquí los jueces también con cara de preocupación. ¿Qué vamos a hacer con este robot? Que en la primera ronda lo hizo perfecto. Hizo 18 segundos. Ahora no sabemos qué pasó. Le ha dado algo a ese robot. Pero bueno, está poseído. Yo creo que el disfrazarse de Halloween ha hecho que aquí algo tome posesión del robot. Así que por ahí un exorcismo no le caería mal. Nos está dando un susto. Sí, la verdad que sí. Yo creo que si le ponen una sabanita blanca encima, un trapito blanco encima, la hace de fantasma ahí temblando y todo, caería perfecto. Pero bueno, aquí vemos al robot 12, y ya se le acabó el tiempo. Tiempo cumplido para 12. Gran trabajo, chicos, pero pues bueno, a veces esto es lo que pasa en competencias, que a última hora el robot falla y no tenemos ni idea por qué. Así que, bueno, es más, hay muchas veces donde en competencia hacemos pruebas 1 minuto antes, funciona perfecto, lo llevamos a la ronda oficial y algo falla. Así que no se preocupen, chicos, siempre pasa. Pero bueno, entonces 120 para el robot 12 y vamos ahora con el robot 8. Vamos con el robot 8, por favor. Sí, se murió. Tiene un delay, Okay, a su conteo, profe. El robot 8, cuente fuerte, por favor. Igual, los jueces están midiendo el tiempo desde que el robot empieza a moverse, pero necesitamos el conteo para que los jueces estén listos, ¿vale? Entonces, cuenta fuerte y empezamos. Ok, 1, 2, 3. Empieza ahora el robot 8, empieza a moverse. Ahora sí, el robot está yendo con todo. Este robot sí está yendo derechito. Felizmente, pues no han... pero se quedó pensando ahí. Este robot está pensando, es un robot, ¿no? Pensador, sí, es que es un robot filósofo, está pensando acerca de su existencia, está pensando ahí, ¿qué es un robot? ¿Qué es la vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué voy hacia la meta? Pero el robot se queda ahí pensando si sigo avanzando o no sigo avanzando. ¿Por qué mi compañero se habrá quedado dando vueltas? Hay muchas dudas rondando la cabeza de este Otto, pero tiene que ir hacia la meta. Y cuidado que nuevamente estamos con el tiempo máximo de 2 minutos. El robot está diciendo que no. Parece que ahí los competidores le dicen avanza y él dice no. Tenemos que ver al robot, por favor, enfoquen al robot. Ahí está. Pues bueno, el robot se ha quedado ahí, dice, ¿avanzo o no avanzo? ¿Avanzo o no avanzo? El robot 8 sigue ahí pensando, parece que tienen un problema de baterías. Y sí, yo creo que sí. Sacuden al robot de cabeza a ver si así reacciona. ¡Reacciona, 8, reacciona! Pero el robot no reacciona, lo destapan para verificarlo. Lo regresan al punto de inicio, vuelven a prenderlo. Cuidado que el cronómetro sigue avanzando. El robot se ha quedado ahí, ahora sí. Bueno, sí, después de la batería. Por ratitos le da así el avanzar. Ahora se está avanzando. Cuidado que aquí entre broma y broma, pero ya el robot va a llegar a la meta y se vuelve a detener. Ahora sí, avanza de nuevo. Parece que el robot nos quiere tener en suspenso a todos. Y el robot va a llegar a la meta ahora sí. Está ya muy cerca. Ya su última energía ya de la batería.
los últimos amperios de la batería y el robot va a llegar, quiere y no quiere, le quedan pocos centímetros para llegar a la meta. Vamos, 8, tú puedes llegar, y se le ha acabado el tiempo el robot 8, justo antes de llegar. A ver, déjalo a ver si llega. No, queríamos ver si... Ahora sí. Vale, déjalo a ver si llega. Vamos, 8, tú puedes, 8. Pero que se ha quedado ahí. Ahora sí, va a cruzar y ha cruzado la línea de meta. Gran trabajo para 8, pero se queda con el tiempo límite de 2 minutos. Y vamos con el siguiente robot, que sería el robot 9. No fue la batería, fue otra cosa. Yo creo que ha sido batería, ¿eh? Siempre hay que tener cuidado con eso, chicos. Ahora vamos con el robot 9. Jueces, su visto bueno, por favor. Ahí está, todo perfecto. 9, cuenta fuerte y empezamos. 1, 2, 3. Ahí sale el robot 9. Esperemos que este robot no se pare a pensar si es 9 o es 6. Ahí el robot está yendo con todo. Parece que este robot sí guardó energía, sí tomó buen desayuno. Y el robot está avanzando bien. Ya va por la mitad del recorrido. Está acercándose a la línea de meta. Este robot sí va a representar al Técnica 60 con un gran tiempo. Y el robot se regresa justo antes de llegar a la línea de meta. Se regresa, pero ahora ya se dio cuenta de ese error y regresa a la línea de meta. Bueno, jueces, por favor, el tiempo para 9. Ademir, ¿cuánto tiene? Ademir, tranquilo. Tranquilo, Ademir, por favor. 18. Yo tengo 26. 18. Uy. ¿Por qué tenemos tan diferente? Veamos el video de nuevo. Ademir, ¿de repente paraste el tiempo pensando que iba a llegar la primera y luego se regresó? No, voy a revisar el video, quiero ver si fui yo que marqué mal. A ver, danos un poquito, Dino. Jueces, a ver, para ahorrar tiempo, ¿qué les parece si, como de todas maneras la repetición no se va a ir, vamos con el último robot, que solo nos queda uno, y al final, en como un entretiempo, pues vemos ahí la repetición, ¿vale? ¿Les parece? Sí, me parece bien. Vale, vamos entonces con el robot 13, por favor, ya para cerrar la ronda 2. Vale, ahí vemos al robot 13, que ya está listo. Jueces, su visto bueno para empezar. Perfecto, y empezamos a la cuenta del competidor. 1, 2, 3. Empieza el robot 13. Este robot va con más swing, ¿eh? Va ahí moviéndose de a poquitos, medio que bailando, pero ahí está, moviendo las caderas este robot, pero está ahí avanzando, lento pero seguro. Este robot no la piensa mucho como sus compañeros, se está yendo directamente hacia la línea de meta. Ahí va el robot 13, que está llegando, está haciendo un muy buen tiempo, va a cruzar ya la línea de meta, y el robot 13 ha llegado, ha cruzado sin ningún problema, y vamos a conocer su tiempo oficial. Yo tengo 30 segundos. 31. Perfecto, 30 segundos entonces nos quedamos para el robot 13, y pues bueno, con esto cerramos la ronda 2, vamos a esperar unos minutitos para que los jueces revisen el VAR, efectivamente, para que revisen el tiempo del robot 9. Por el momento, el menor tiempo sería de 15 segundos del robot rápido en esta ronda 2, y el segundo menor tiempo sería el de Robby con 16. Entonces, vamos a esperar a ver qué nos dicen los jueces para terminar de definir quiénes serían los 5 clasificados para la ronda final. Mientras los jueces revisan, a ver, vamos a conocer un poquito aquí a los competidores. Está por ahí Rápido, el robot Rápido. Préndenos tu cámara y sí, tu micrófono, tengo, por favor, un ratito. Ahí estás. Deje cambio la cámara. Vale. ¿Cuál es tu nombre, porfa? Porque no tengo los nombres de ustedes aquí en El mío es Gerardo Fregoso, Jiménez. ¿Cómo, perdón?
Ah, Gerardo Fregoso Jiménez. Gerardo, ¿qué tal? Gerardo, ¿cuál es el secreto para pasar de 22 segundos a 15 segundos en una sola ronda? No, pues el robot, de darle cariño para que jale. Tu robot es el que va, iba de costadito, ¿verdad? Sí, es el que camina así como... ¿Cómo decidiste usar esa estrategia de que no vaya así de frente, sino de costado? Pues me di cuenta que las patas, al hacer ese movimiento de cangrejo, hace como un brinco, un tipo brinco, que eso le da muchísima velocidad, o sea, le da una ventaja en ese aspecto. Entonces, al irse horizontalmente con esas patas, así como, como dicen, movimiento de cangrejo, y va muy, muy rápido. Vale. Otto. Perfecto, Gerardo. Pues por ahora, a menos que pase algo con esta revisión, estás clasificando a la ronda final. Vamos a ver qué pasa. Todavía esto es extraoficial, así que mucha suerte, muchos éxitos. Vamos a ver qué tal te va. Y pues bueno, vamos a conocer a otro competidor más. Está por ahí Neymar. Neymar. ¿Neymar? ¿Sí? Préndenos tu cámara, por favor, un ratito para conversar. Ahí está Neymar, perfecto, ya te vemos. Neymar, para las personas que no te conozcan, ¿cuántos años tienes? Tengo 10 años. 10 años. Espera, 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 que yo en todos los torneos, en tu registro veo que has puesto 9. ¿Cuándo has cumplido 10, Neymar? En el febrero de este año. Ah, ok, entonces voy a jalarle las orejas a Gilmer por decirme que tienes 9, pero bueno, de todas maneras, con 10 años... ya compitiendo a este nivel es un gran trabajo. Neymar, ¿cuántas competencias ya llevas? No sé exactamente, pero he participado en cada Roboyan para clasificar acá. Vale, perfecto. Mira, ya han sido tantas que ya perdiste la cuenta. ¿Qué te va pareciendo este All Stars? Estamos listos. Es mi primera competencia con Bípedo porque tenía más certificados y utilicé el bípedo para hacerlo y me parece increíble. Ajá. Porque, o sea, el robot es... te emocionas mucho al ver cómo está llegando, al ver si se va a voltear quizá a un lado. Vale, perfecto, Neymar. Muchas gracias, muchas felicidades por tu robot. Esperemos que pases a la ronda final también y vamos a ver qué tal te va. Así que muchas gracias, Neymar. Y ya tenemos la decisión final acerca del robot 9 de parte de nuestros jueces. Así que jueces, por favor, quítenos la duda ya. Antonio. No sé si hablas tú o lo explico yo. Si quieres, habla tú, Ademir, por favor. Sí, lo vi el video dos veces. En las dos veces son 26 segundos. Ahí las disculpas del caso, cuando yo llegué, iba llegando a la línea, presioné y marqué prácticamente antes y lo vi dos veces el video prácticamente y lo volví a ver de nuevo y ahí está el video, 26 segundos. Ahí las disculpas del caso, fue error mío. Vale, perfecto. Ay, mira, no te preocupes, a todos nos pasa, los competidores, no solo los competidores están nerviosos, los jueces también están con toda la emoción del momento. Sí, y bueno, es una cuestión... también error humano que le puede pasar a cualquiera. Así que 26 segundos para el robot 9. Y bueno, eso nos deja un resultado muy interesante, jueces, en la tabla de clasificación, porque ya no tendríamos 5 clasificados, sino tendríamos 6, porque tenemos un triple empate en el cuarto puesto. Así que vamos a mencionar los clasificados a la ronda final. Clasifican en cuarto puesto, con 26 segundos, el robot Otakubot de Magic Zone, Samibot de Magic Zone y justamente el robot 9 de Técnica 60. Los tres robots empatan con 26 segundos y clasifican. Luego clasifica en tercer puesto el robot Sikuabot del equipo CMR Gilmer Tech con 21 segundos. Luego también clasifica el robot Robby en segundo lugar del equipo Magic Zone con 16 segundos. Y el primer lugar de la ronda 2, que sería nuestro último clasificado, sería el robot Rápido del equipo CCL Tetronics desde México con 15 segundos. Así que ahí tenemos a nuestros 6 clasificados. Los repito: Sikuabot, Rápido, Robby, Otakubot, Samibot y el robot 9.
¿vale? Esos son nuestros 6 clasificados y de todas maneras muchas felicidades a los robots que no lo lograron, que serían Revox y los robots 11, 12, 8 y 13 del equipo Técnica 60. Igual es un gran trabajo, pero pues bueno, solamente tenían que clasificar los 5, en este caso 6 por el empate, los 6 mejores a la ronda final. Creo que está por ahí Mr. Roboto para que nos dé alguna opinión antes de pasar a la siguiente ronda. Roboto, ¿estás por ahí? Roboto a la 1, si no lo descalificamos también. Roboto a las 2 y Roboto... Bueno, no está 3. Roboto. Sí, ya. Bueno, hay que tomar en cuenta que Roboto justo está de invitado en un evento ahí en Colombia, entonces tiene que estar por ahí también viendo las cositas del evento. Pero bueno, jueces, Ademir, por favor, algo que mencionarle a los chicos antes de entrar a la ronda final y definitiva. Ojo con la batería, por lo menos creo yo que 3 fueron error de batería a la carga al final, creo yo. También ya obviamente ya la forma en cómo ponen el robot influye bastante en eso. Cómo han pensado su estrategia es bastante vital. Y la emoción y todo, pues, pasa de todo última hora. Está increíble la competencia, está bastante reñido porque hay bastantes que están peleando el primer lugar prácticamente. No hay nada seguro. Así es, no hay nada seguro. Aquí puede pasar cualquier cosa. Y justo lo hemos visto también con Revox, perdón por al robot Revox por usarlo de ejemplo, pero Revox en la ronda 1 pues tuvo 11 segundos, clasificó primer lugar a la ronda 2, pero en la ronda 2 no le fue tan bien, ¿no? Y quedó en puesto 8, entonces ténganlo en cuenta porque aquí en la ronda final puede pasar cualquier cosa. Nada está dicho aún, volvemos a cero los tiempos y pues bueno, Antonio, ¿algún mensaje para los chicos antes de la ronda final? Y más que nada, diviértanse y es la última ronda, échenle gana. Yo creo que a veces van a estar más nerviosos los robots, aunque ustedes digan que no, pero también los robots sienten a veces la presión cuando todos lo están viendo, la presión de los que estén con ustedes en su casa, ya sea sus papás, sus mamás, sus maestros, pero ya es la última ronda, diviértanse y échenle muchas ganas y también sigan el robot con la cámara. Así es, sea el robot con la cámara, chicos, porque necesitamos ver al robot en todo momento, ¿vale? Durante la competencia. Listo, chicos, entonces, sin más que decir, le voy a dar una última oportunidad al Roboto para que sea presente. Roboto, ¿estás ahí? Es que no está. Bueno, vamos ahora sí a empezar con la ronda final. Recuerden que el orden es el mismo, así que empezamos rápidamente con el robot Sikuabot desde Sikuani, Cusco, Perú, del equipo CMR Gilmertech. Neymar, por favor. Ya voy prendiendo mi cámara. Ahí está, ahí vemos al robot Sikuabot que hizo 23 segundos en la ronda 1, 21 segundos en la ronda 2. Vamos a ver esta ronda 3 qué tal le va. Por favor, Neymar, enfócanos al robot. Perfecto, jueces dan su visto bueno. Todo correcto entonces, Neymar, a tu cuenta empezamos la ronda final. 3, 2, 1, ya. Ahí sale con todo el robot Sikuabot. Por favor, jueces, ojos bien atentos. El robot choca con la pared y ha hecho un rebote espectacular que lo ha hecho voltear al otro lado y ahora ir derecho, pero el robot vuelve a voltearse hacia la derecha, vuelve a chocar con la pared, pero el robot no se apoya en la pared, sino que se da impulso. Ahora Sikuabot está llegando ya a la línea de meta y cruza la línea de meta. Lo ha hecho espectacular. Vamos a conocer el tiempo para Sikuabot. Jueces, Antonio. Ahí está. ¿Cuánto tiempo tienes, Ademir? 21. Yo también tengo 21. Gran tiempo entonces para Neymar. 21 segundos para el robot Sikuabot. Mismo tiempo que la ronda 2. Lo ha hecho espectacular. Y vamos ahora con el siguiente que ya está listo. Ya prendió su cámara. El robot Rápido del equipo CCLT desde México. Vamos okay. Con Rápido entonces, ya se coloca, jueces, su visto bueno. Listo, Rápido, por favor, cuenta fuerte y empezamos. Una,
dos, tres, ya. Ahí sale el robot de Gerardo, el robot que hace el paso del cangrejo yendo a toda velocidad, yendo de costadito hacia su izquierda. El robot ya va por la mitad de la pista, va a llegar ya rápidamente a la meta. Este robot en la ronda 1 hizo 15 segundos. Vamos a ver en la ronda final cuánto tiempo logra, cruza la meta y conozcamos ahora el tiempo para Rápido. Yo tengo 15. Sí, 15 otra vez. 15 segundos entonces y se coloca por el momento en el primer lugar Rápido, superando a Cicuabot. Gran trabajo para este competidor, pero esto lo vamos a decir hasta el cansancio. Aquí puede pasar cualquier cosa. Así que ya vemos a Gisela levantando la mano. ¿Qué pasó? Sí, ¿pregunta? Por favor, se ha desconectado Samantha con su robot Robby y se está conectando con Shirley, con el usuario Shirley. Ok, por perfecto. Favor. Okay. Gracias. Perfecto. Ok, pero sí está listo, ¿verdad? ¿Qué? Shirley se acaba de ir justo. Shirley, sí, se ha desconectado y justo se está volviendo a conectar desde su computadora. Es Shirley, con ese usuario. Ah, ok. Acéptelo, vale. Por favor. Sí, Yomo, por favor, ahí atenta también para que Shirley pueda entrar. ¿Les parece, chicos, si pasamos al siguiente mientras se va conectando? Sí, creo que vamos a hacer eso para que pueda entrar bien, para no apurarla. Claro, perfecto. Entonces vamos con el siguiente robot, que sería Otakubot, también del equipo Magic Zone desde Lima, Perú. Así que vamos con Otakubot, que ahí ya está lista la competidora. Jueces, por favor, su visto bueno para Otakubot. Todo correcto. Entonces, Otakubot, cuenta fuerte y empezamos. Uno. Dos. Y tres. Ahí sale con todo el robot. Otakubot sale a toda velocidad. La competidora dice: ve para la derecha, ve para la derecha. Pero el robot se va para la izquierda. Aunque está muy cerca ya la línea de meta. Cuidado, que se está yendo hacia la pared. Y se choca con la pared justo antes de llegar a la meta. El robot tiene que regresar. Ahí regresa. Eso por no hacerle caso a la competidora, que le dice: ve para la derecha, ve para la derecha. Pero robot terco, va para la izquierda. Aunque ahora sí se está yendo directamente hacia la línea de meta. Va a cruzar, va a cruzar, va a cruzar. Y el robot cruza la línea de meta. Lo ha hecho excelente. Vamos a conocer el tiempo de Otakubot. La presión. Sí. Sí. Yo tengo 29 segundos. 30 segundos. Perfecto, nos quedamos entonces con 29 segundos para Otakubot, que por ahora vendría a tener el tercer lugar momentáneamente. Vamos a ver si lo mantiene, pero tenemos que ir ahora con el siguiente robot, que sería el robot, su compañero de equipo, que sería el robot Samibot, también desde Lima, Perú. Así que Samibot, por favor. ¿Aceptaron ya Shirley? Gisela, hola, ¿qué tal? Un favor, pásame por el chat del correo del usuario de Shirley para poder agregarla, porque no me llega su invitación. Te le envié el link. A ver, ahorita voy. Pásame su correo, cosa que te paso la invitación directa para que puedan ingresar. Es que no tengo su correo acá a la mano. A ver. Pero el usuario Shirley justo ahí se ha unido. Ahí entró con sus dos cuentas. Listo. ¿Ya está? Ya está. Uy, ya. Excelente. Ok, bueno, vamos a ir con... Internet me falló, gracias por aceptarme. Sí, okay. Vamos primero con el de Samibot, ¿verdad? Ajá, vamos con Samibot por si acaso, no Robby, pues tenga algún problema, pues para que se prepare bien. Vamos ahora con Samibot, que ya está listo. Tranquilidad. Con Samibot, que ya está preparada. Jueces, dan su visto bueno, por favor. Perfecto. Gisela, por favor, cuenta fuerte y empezamos. Uno, dos, tres. Ahí sale con todo el robot Samibot, que su mejor tiempo por ahora es el de la ronda 1 con 14 segundos. Vamos a ver cuánto tiempo marca en esta ronda final. Aquí ya es la ronda definitiva. Samibot va a llegar y el robot va a cruzar la línea de meta y ha llegado. Ha cruzado la línea de meta. Los jueces se tiran para atrás. Parece que aquí vamos a tener algo muy reñido. Jueces, por favor, díganos el tiempo oficial de Samibot. Yo tengo 15. Yo tengo 15 también.
15 segundos entonces para SammyBot, que por el momento empata con el robot Rápido. Así que por ahora tenemos un empate en el primer lugar, pero faltan dos robots todavía. Así que vamos ahora sí con el robot Robby del equipo Magic Zone. Robby, por favor. Ahí está, ahí ya lo vemos. Está chido. ¿Está listo todavía, por favor? Jueces, den su visto bueno. Sí. Listo, listo. Ahora sí, cuenta fuerte, por favor. Y, no, espera, espera, un segundito. Dame un segundito, por favor, Robby. Perdón, discúlpame. Mil disculpas. Ahora sí, vale. Cuenta fuerte y empezamos. Uno, dos, tres. Empieza con todo el robot Robby. Ahí va dando sus pasitos hacia la meta. El robot se está inclinando hacia la derecha. Este robot Robby tuvo su mejor tiempo en la ronda 2 con 16 segundos. Pero ahora la competidora decide regresarlo hacia el punto de inicio. Ahí va el robot Robby con todo, yendo pasito a pasito. Lo vuelven a regresar. Parece que se está yendo mucho hacia la derecha. El robot Robby en su ronda final. Ya está el robot un poquito cansado al parecer, se quiere ir a darse de cabezazos contra la pared, pero ahora Robby regresa al punto de inicio, se está yendo ya hacia la meta, siempre yendo hacia la derecha, está ya por la mitad, pero vuelve a irse hacia la pared. Recuerden que el tiempo máximo es de 2 minutos. Ahí va el robot Robby, que ya no ha podido repetir la hazaña de la ronda 2 de tener 16 segundos. El robot se está yendo hacia la pared, ya no quiere saber nada. Y bueno, vamos a ver si es que Robby logra llegar a la meta antes que se le acabe el tiempo, que ya el cronómetro sigue corriendo. Cuidado, que puede llegar a los 2 minutos. Y Robby ahí va con todo, está caminando, pero vuelve a irse hacia la derecha, vuelve a irse hacia la pared. Parece que quiere ir a observar la bandera de Perú, que está ahí, muy bonita la bandera en la pared, pero el robot tiene que ir hacia la meta. Y no lo está logrando por ahora. El robot sigue avanzando, sigue intentándolo. En cualquier momento ya los jueces nos dirán también que se acabó el tiempo. El robot vuelve a irse hacia la derecha, vuelve a irse hacia la pared. Ahora la competidora vuelve a coger al robot, vuelve a colocarlo en el punto de inicio. Cuidado con la cámara, por favor, siempre el robot detrás de la línea. Ahí va el robot ya por la mitad del circuito. Ahora lo ha puesto en el otro extremo esperando que haga la diagonal. Pero el robot sigue yéndose hacia la pared. Ahora cambia de lado, prefiere empezar por la izquierda. El robot va ahora de izquierda a derecha. No estoy seguro si eso estaba permitido, pero bueno, ya no importa. Ahí va el robot ahora yéndose hacia la cámara. Y se acabó el tiempo. Tiempo cumplido para Robby, lamentablemente no llegó a la meta, así que quedan sus 2 minutos de tiempo máximo. Y chicos, nos queda solo un robot. Por ahora, el récord lo tienen Rápido y SammyBot con 15 segundos, pero no subestimen al robot 9 del Técnica 60, que ahora ha cogido toda la energía de todos sus compañeros, porque es el único clasificado del Técnica 60, y ahora se va con todo. Es el último robot en hacer su ronda final, y aquí está el definitivo. Si hace menos de 15, pues ya ganó, pero si hace más de 15, vamos a tener que ver cómo desempatamos ese primer lugar. Entonces, jueces, su visto bueno, por favor. Que cuente. Un segundito, chicos, por favor. Es el robot 9, vale, perfecto. Ahora sí, competidor, por favor, cuenta fuerte y empezamos. 1, 2, 3. Empieza el robot 9. Ahí la pensó por medio segundo al principio y ahora se va con todo apoyándose en la pared. El robot sigue avanzando, tiene que ahora meterle el turbo porque ya es su última oportunidad. El robot está muy cerquita de la meta, está haciendo un gran tiempo por ahora. Va a llegar y el robot 9 ha cruzado. Llegó. Ahora sí la línea de meta y vamos a conocer el tiempo para 9. ¿Cuánto tiempo tienes, Ademir? 22. 22 también. Perfecto, 22 segundos entonces para el robot 9. Y chicos, hemos terminado la ronda final. Pues bueno, a ver, aquí tenemos, vamos a decir, digamos, las ubicaciones desde el quinto puesto, ¿vale? Pero
ya sabemos qué es lo que ha pasado, de todas maneras. En quinto puesto tenemos al robot Otakubot del equipo Magic Sound con 29 segundos, así que gran trabajo para Otakubot, muchas felicidades. Cuarto puesto con 22 segundos queda el robot 9 del equipo Técnica 60, gran trabajo también para 9 y para todo el equipo de México. En tercer lugar, entrando al podio, tenemos al robot Sikuabot del gran Neymar desde Sicuani, Cusco, Perú, del equipo CMR Gilmertech. Así que gran trabajo también para Neymar. Un fuerte aplauso por su medalla de bronce. Pero en los dos primeros lugares, pues tenemos un empate con 15 segundos de Rápido del equipo CCL Tetronics desde México y el robot Samibot del equipo Magic Zone de Lima, Perú. Jueces, ¿qué hacemos? Otra ronda para desempate de ellos dos. Perfecto, entonces vamos a tener una ronda de desempate, pero mientras se preparan los competidores, Antonio, ¿qué te ha parecido la competencia en sí antes de entrar al desempate final? No, la verdad yo creo que no pudo haber mejor cierre para la competencia con un empate en primer lugar. Y pues pudimos ver de todo en esta competencia, pudimos ver que a lo mejor en la primera ronda a un robot le fue muy bien, pero digamos, le pasó algo en la segunda y pues ya digamos, ya no está aquí en la tercera. Y también otros que han venido de abajo y ahorita pues ya están pues ya perfilándose para ganar ya sea el primero o el segundo, ¿verdad? Así que pues ha estado de lo mejor. Yo creo que es una muy buena forma para empezar el RoboJam en la parte en directo y pues que gane el mejor, ¿verdad? Como se diría. Así es. Bueno, ya aquí, como siempre decimos, todos lo han hecho excelente, todos digamos que son ganadores, todos son los mejores porque por algo estamos en el All Stars, pero al final esta es una competencia, tiene que haber un ganador, así que bueno, vamos a ver quién gana. Que, Antonio, no es por contradecirte, pero a veces no es solamente que gane el mejor, porque a veces el factor suerte es decisivo. O sea, puede ser de que un robot sea mejor que otro, pero no tuvo la suerte en ese momento, se desvió o le pasó algo y gana el otro, ¿vale? Así que, bueno, no sé, ¿qué te parece a ti, Antonio, esto del factor suerte también? No, yo creo que también, bueno, sí afecta mucho la suerte, lo que a veces, no sé, como que le damos las mismas personas las vibras al robot, hay veces como también que sí le va bien, hay veces como que no. Yo también tengo varias experiencias en las competencias cuando antes era, cuando eran presenciales y te quedabas viendo y decías, sí, que le vaya muy bien, que le vaya muy bien, y sí llegaba a ganar. Y hay veces que, a veces muchos le echaban la sal, bueno, aquí le dicen de que cuando le echan mala suerte, bueno, aquí se le echa la sal. Ajá. Y había alguna cosita que, híjole, no, le fue mal, o tuvo un punto menos o algo así, y ya se ve un cambio muy distinto, pero yo creo que la suerte sí, así te afecta y a veces hasta también le pega de tú se la pegas al robot o tú o el robot te la puede pegar a ti, ¿verdad? Pero pues hay de todo. Así es, pero bueno, vamos a ver qué pasa en esta final. Ademir, ¿qué te pareció la competencia hasta ahora? Pues está súper reñido. La verdad que es una variación de 2 segundos prácticamente entre los primeros lugares. Ha sido sorprendente y quizás también influye la estrategia de ellos. Han tenido buenas estrategias, algunos cometieron errores, por eso fallaron, otros han aprendido de la primera vuelta y mejoraron la estrategia, y eso ha permitido también que estén entre los primeros ahora. Igual, es aprendizaje, diversión y un poquito de emoción, y bueno, emoción increíble, porque estamos hablando que están ahorita a pelear el primero, ya aparece Mr. Roboto. Entonces estamos ahí. Por fin tenemos al Roboto conectado. Pero bueno, Ademir, por favor, termina la idea, perdón por la interrupción. No, y pues ahí estamos, Mr. Roboto, mira, tenemos un pleito ahorita en primer lugar. Así que bienvenido. Bueno, primero que todo, darles las gracias a los jueces por estar al cargo del día de hoy. Hoy los jueces y Dino han sido protagonistas. La verdad, he seguido, estábamos en una conferencia, en un panel, y yo era respondiendo las preguntas y con mi celular aquí iba viendo la competencia, iba respondiendo los WhatsApp. O sea, no podía ver, no podía escuchar, pero o sea, estaba viendo ahí a ratos y bueno. Sí, vi que hay un en este momento, si no estoy mal, hay 2 equipos empatados con
bueno, primero se van a disputar primero y segundo lugar, porque tenemos tres clasificados en podio. Según reglamento, dice lo siguiente, cuando se pasa de una ronda a otra, si hay empate en posiciones de clasificación, clasifica. Pero en la última ronda, eso está por reglamento, si hay desempate. Eso significa que si hay un empate entre esos dos que estamos empatados en podio, se va a hacer una única ronda. En caso tal de que continúe el empate, se asignaría dos primeros puestos y un segundo lugar. ¿Listo? Pero solo si continúa el empate en esa ronda de desempate. Pero en este momento irían a una ronda única de desempate esos dos equipos. Vale, perfecto, Mr. Roboto. Entendido totalmente. ¿Qué tal el evento por allá? ¿Todo bien? Excelente. Por aquí, no, de verdad, en un ambiente. Estamos en el primer encuentro internacional de robótica Corhuila 2021 en la ciudad de Neiva. Hemos tenido, nos está acompañando Carlos Salvador del equipo Asimov Team desde México. Bueno, está aquí presente. Tenemos también a Ronald Gutiérrez de Robotic People, tenemos a nuestro amigo Gilmer Machaca, que vino desde Sicuani, tenemos a nuestro amigo Marcelo Ortiz, que vino desde Ecuador. Entonces, o sea, la locura, inclusive me voy a poner tapabocas porque aquí están tomando las fotos. Le quiero decir a algunos de los chicos que pase aquí por detrás, para que vean que por aquí tenemos chicos, no, pues que no viene nadie. Ahí que está. Vean que están por aquí rondando. Los chicos y todo, entonces, bueno. Roboto. Chicos, que mojen cámara, lo están viendo en toda Latinoamérica. Roboto, hay algo que todos queremos saber. ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Roboto, hay algo que todos queremos saber y de paso, bueno, no sé si se han dado cuenta, pero estoy haciendo hora para que los finalistas se preparen, pero lo que todos queremos saber aquí es si has llevado apoyo a Neiva. Sí lo traje a Neiva, pero no lo traje hoy. Pero sí me está brindando apoyo. Pero aquí vinimos fue de Halloween. Y me traje la mascarilla, me traje el tapabocas edición Halloween. Ah, vale, perfecto. Ese es el ahí tapabocas está. Edición Halloween, lo tenemos para el día de mañana ya. Listo para pedir caramelos en Neiva, entonces. Qué bueno. Claro. Ese sí está acá y, bueno, queda decirle si no... Bueno, muchísimas gracias. Ya di las gracias a Dino, lógicamente a Yomo, que es parte fundamental de Let's Go Robots, a Antoinette, muchísimas gracias, a Emir, a Antonio, a Dino y a todos los participantes. Tuvimos 13 equipos que participaron, que estuvieron participando durante el año. Recordemos que el Viper Race no se lanzó desde un principio, o sea, empezó, se lanzó en febrero. Entonces es un reto que ha ido cogiendo fuerza, ha variado, en México se hace con Otto, en otros países con plataforma abierta, pero sigue siendo bípedos y bueno, no, muy contento. Muchas gracias a ustedes, chicos, y bueno, yo ya no les robo más pantalla, los dejo para que terminen con esta transmisión de lo que es, bueno, ya la final, porque es una final, porque son dos equipos que van a competir primero y segundo lugar. Entonces, muchas gracias, un abrazo, y aquí lo sigo observando. Vale, perfecto, Mr. Roboto. Genial, genial. Muchísimas gracias a ti, seguimos conversando luego, y vamos ahora sí, chicos, con la final, con el enfrentamiento final entre los dos robots que han tenido su empate, los dos robots con 15 segundos, aunque hay que mencionar que el robot Samibot hizo 14 en la ronda 1. El robot Samibot tiene 14 en la ronda 1, 26 en la ronda 2 y 15 en la ronda 3. Y por otro lado, el robot Rápido tuvo 22 segundos en la ronda 1, 15 en la ronda 2 y también otros 15 en la ronda número 3. Así que aquí puede pasar cualquier cosa. Ya vimos a Rápido haciendo su paso del cangrejo que va muy rápido, pero Samibot también no se queda atrás. Así que
empezamos con la final y empezamos igual como en todas las rondas con el robot rápido del equipo CCL Tetronics desde México, que ya está listo ahí Gerardo con su robot. Y pues bueno, jueces, dan su visto bueno por favor para empezar. Perfecto, mucha suerte para rápido, muchos éxitos, cuenta fuerte y empezamos. Ok, uno, dos, tres, ya. Empieza el robot rápido yendo a toda velocidad ahí con su paso del cangrejo. Ahora tiene que meterle el nitro, tiene que ir con todo. Ahí va rápido avanzando a toda velocidad. Va a llegar a la línea de meta, cuidado con el cronómetro. Y el robot ha cruzado la línea de meta. Vamos a conocer su tiempo oficial. Ademir, ¿cuánto tienes? 14. Wow. Vamos a tomar una décima. Para esta... Ok. Yo tengo 14.2. Yo tengo 14.7. Entonces, vale, vamos entonces, a dejarlo. 14.2. Nos quedamos con el menor, entonces 14.2 para rápido. Gran tiempo. Ha mejorado su tiempo de las dos rondas anteriores. Y ahora vamos con el intento decisivo. Ya está listo el robot Samibot. Denme un segundo, por favor. Que ya también me pongo nervioso aquí. Vale, perfecto. ¿Hasta el narrador así? Sí. No, lo que pasa es de que también, no sé si ven en la transmisión, que cada robot pues tiene su etiqueta ahí con su nombre. Entonces yo estoy aquí cambiando a cada rato, pero a veces me olvido y bueno, me confundo de nombre. Pero bueno, ahí está. Entonces, última ronda para Samibot. Jueces, por favor, su visto bueno. Perfecto. Gisela, por favor, cuenta fuerte y empezamos. ¿Todavía? La cámara. Una prueba. Vale. La cámara, siempre. La cámara. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Empieza el robot Samibot, su ronda final! ¡Ahí va el robot yendo! Le han puesto ya un tubo ahí al extremo de la pista, pero el robot está yendo de frente hacia el final. El robot va a llegar, aunque se está yendo hacia la izquierda. ¡Cuidado, que el robot justo en la línea de meta se va hacia la izquierda! ¡No puede ser! ¡Se va contra la pared! ¡Se ha chocado y el robot no ha llegado! ¿Puede regresar? No, ya tocó al robot, tiene que regresar al inicio. Aunque ya, pues bueno, no va a alcanzar a rápido. F por Samibot, que lo estaba haciendo excelente y justo en la línea de meta se quedó. Así que ahora sí, ya va hacia la meta. La presión, Samibot no pudo con la presión. Y bueno, ha llegado. De todos modos, vamos a conocer el tiempo, aunque no sé si los jueces llegaron a detener el cronómetro. Pero bueno, vamos a escuchar qué nos dicen nuestros jueces. Ademir, ¿cuánto tienes? 43.1. Yo tengo 43.6. Bueno. Mira, y cuando termine este evento, yo que nos hagan una captura en la parte de que cuando estaba llegando, estaba Mr. Roboto, estaba Robocore y yo nos quedamos así. No, iba el robot, iba directito yo. Ya perfilaba ya de que otro empate también en 14. Sí, yo pero... sí lo vi. Yo decía, ya, ándale, así rápido, pero y se me giró poquito. Pero bueno, muchas felicidades, como quiera, para Gisela, por como es un buen lugar, como quiera, un segundo lugar, lo hicieron muy bien. Sí, a mí, pues, se me hizo excelente la participación de ellos. Sí, excelente. Y el factor suerte que decíamos también, Antonio. Entonces, bueno, chicos, resultado final. Segundo puesto para Samibot del equipo Magic Zone desde Lima, Perú. Y el primer lugar, el campeón del Viper Race de Robo Ya Molestar, sería el robot rápido del equipo CC Electronics desde México. Así que un fuerte aplauso para todos. Y bueno, jueces, ya para cerrar la categoría, algunas palabras finales, Antonio. Sí, yo creo que, pues primero que nada, muchas felicidades para todos, para los 13 participantes que estuvieron, son 13 campeones que han estado ganando en los torneos nacionales, que ya vienen con una racha muy buena. Yo creo que, también como dijimos, el factor suerte influyó. Los ganadores son de México, yo creo que pues me siento bien porque pues a lo mejor soy yo también de México, así que muchas felicidades, pero más que nada es felicidades para todos, lo que fueron para los jóvenes, para los niños, niñas, y pues los esperamos ver en un próximo torneo. O sea, muchas felicidades a todos.
Perfecto, muchas gracias. Muchas felicidades también para ti, Antonio, que has hecho un gran trabajo como juez también. Ademir, por favor, ¿algunas palabras finales para los chicos? Todavía estoy respirando. Es que esto ha sido bien fuerte, la adrenalina que ha habido. Estos competidores han venido con todo. Y la verdad, felicitarlos a todos también, tanto a los niños, a los padres de familia que han contribuido. Allí están pendientes y viendo cómo sus hijos están con esto. Y es muy bueno que estén colaborando con la iniciativa de la robótica para sus hijos. Y pues, wow, la verdad ha sido increíble. La competencia ha sido bastante fuerte. Y pues, felicidades a todos en general. Y especialmente el que quedó en primer lugar. Y pues, a seguir adelante. Genial. Perfecto, Ademir, también. Muchas felicidades. Gran trabajo también como juez. Yomo, tú que has estado por ahí en backstage, ¿tienes algo que decirle aquí a los chicos? Ah, bueno, en realidad yo también estoy sorprendida y estoy molesta con el robot de Sammy Bot. Porque justo como que se volteó en la línea y dije, rayos, ¿por qué? O sea, estaba depositando ahí todo mi sueldo, pero bueno, son cosas que pasan cuando sucede. Y nada, solo decirle a todos los chicos que si están acá es porque en competencias anteriores ustedes ya demostraron ser los mejores. No tienen nada que reprocharse ni nada que lamentarse. A veces la suerte es así, el robot los quiere mucho y quiere regresar con su dueño, a veces el robot se frustra, o como filósofo que se puso a pensar en plena carrera, entonces como que esas cosas pueden suceder. Así que chicos, nada, muchísimas felicitaciones a México, estoy un poco picona, pero no importa, así es la competencia. Así es, gracias Yomo. Roboto, antes de darte la palabra para que cierres ya la transmisión, en el entretiempo ya habíamos hablado con Gerardo, que es nuestro campeón, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar un ratito con las chicas de Magic Zone. Así que Gisela, porfa, si estás por ahí, para que nos prendas un ratito tu cámara y nos cuentes también cómo viviste ese encuentro final, qué pasó ahí al último. ¡Wow! Justo acá estoy con las chicas de todo, justamente no sé si les digo que... ¿Puedes voltear tu...? Ahí está, perfecto. Justo acá estamos con las chicas, ¿no? Y como les digo, de todo puede pasar. ¡Hola! Pero es así, ¿no? Es así. Acá también Runabot quiere decir algo. Ya cuando terminé de competir en la primera ronda, mi robot hizo 10... Bueno, no contamos, pero fue rápido. Pero ya estaba allá afuera. Bueno. O sea, en el momento no hizo su jugada. No puede ser. Bueno, esas cosas pueden pasar, pero como bien lo dijeron, a veces es la suerte. Ya los robots estaban cansados ya de tantas rondas. Sí, no, a veces pasa. Muchas veces pasa como decimos, un minuto antes estamos haciendo pruebas y está perfecto, y luego lo ponemos en la ronda oficial. Y pues bueno, pasa lo que pasa. Así que igual, gran trabajo para todas las chicas de Magic Zone. Muchas felicidades. Muchas felicidades, la verdad. Sí, Gisela, ¿algún mensaje final que quieras darle también a los demás competidores también? Por supuesto, claro que sí. En realidad, cada prototipo, cada proyecto que ellos desarrollen, ya sea para una competencia o ya sea para un proyecto escolar o porque quieran investigar, es bienvenido, suma sus conocimientos y qué mejor que en este fascinante mundo de la robótica. Y como siempre digo con mis chicas, ¿qué decimos, chicas? ¡Que viva la robótica! Ahí está, perfecto, bravo, genial, chicas. Está increíble. Muchas felicidades, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, Mr. Roboto, ¿qué nos puede decir? Bueno, primero que todo, vea, quiero felicitar también a Neymar, porque creo que es Neymar el que quedó de tercero en Cipuabot. Sí. Entonces, aquí, no lo tengo aquí, ya se me fue. Tengo a su entrenador aquí al lado, a Gilmer, y anda, mejor dicho, feliz Gilmer, porque es otro triunfo para Gilbert Tech. Quedar en un tercer lugar en el All Stars es grandísimo. A Magic Zone, felicitaciones. Magic Zone es una academia que conocimos apenas en julio. Apenas Magic Zone no participaba en RoboJam y empieza y ya ha gustado y súper bien. No, lo que pasa, Roboto, es de que Magic Zone antes participaba dentro de Certricop.
y luego se independizaron. Ya, ya. Perfecto, perfecto. Son los tránsfugas. No, mentira, mentira, broma. La República Independiente de la República Independiente de Arequipa. Ah, exactamente. Nuestro maestro es el ingeniero Fendia. Exactamente. Y resulta y sucede que Rapiro estaba revisando, porque yo, ¿será que sí, será que no? Rapiro en México, en la edición beta de México, que fue a principios de octubre, clasificaron de terceros, o sea, tampoco les había ido muy bien. Y mira que pasar de un tercer lugar en México a quedar en un primer lugar en el All Stars, donde es una categoría que es dura porque están los mejores de la categoría, es un logro grandísimo. Entonces les quiero de verdad felicitar a los chicos de CCLT, me parece que felicitaciones. Me acuerdo también que cuando les fui a dar el certificado aparecía con un nombre en la inscripción y era otro. No, que así no es, y yo, pero así están inscritos, ¿yo qué hago? No, bueno, pero el caso es que Rapiro, felicitaciones, y me pareció muy interesante que hayan ganado con un robot Otto, porque buscaron la manera de que fuera más rápido, porque normalmente el robot Otto no es tan rápido como los otros, y buscaron la manera, y ese paso del cangrejo, ese Michael Jackson que está haciendo el robot, está fenomenal, y volvemos a lo mismo, demostraron que también hay que tener estrategia, no es solo el mejor robot o la mejor programación, es estrategia. Si yo sé que mi robot de frente no es el más rápido, bueno, ¿cómo puedo hacer para mejorar? Y buscaron la manera y lo hicieron muy bien. Le aseguro, me atrevería a decir que más de un robot en la próxima competencia de bíperos que esté con Otto va a ser el paso del cangrejo. Eso le iba a decir. Ahora vamos a ver a los otros yendo de costado en todos los torneos, pero o de repente por ahí sacan alguna otra estrategia que no se nos ha ocurrido todavía. Exactamente. Puede pasar. Pero aquí tengo a Gilmer, que si favor, Neymar quedó de tercer lugar. Ah, bueno. No, Gilmer. Hola a todos, ¿cómo están? Gilmer, yo sé que está ahí pidiendo número de WhatsApp a todas las chicas colombianas que encuentre. Hola, Gilmer. Bueno, Gilmer no nos escucha. Hola, saludos a todos ustedes. Hola, Dino. Hola. Hola, Gilmer. Hola, Toño. Un gusto poderlos saludar. De tiempo verlos, chicos, desde acá, desde Colombia. Para mí es un gusto. Igualmente a Gisela y a todos los que están en la sala. Saludos cordiales desde... Estamos aquí en Neiva, Colombia. Ahí está Neymar. Hola, Neymar, como siempre, la bandera peruana, imponiéndose en esta vez, y a todos los equipos que han participado. Es emocionante, pero me confirmas que Neymar quedó tercero en la final. No. Correcto, quedó. Felicidades para Neymar. Felicidades a todo el staff que estuvo hoy día súper. Y también para Dino, que está llevando todo esto muy emocionante, Dino. Saludos para ti, Dino. Ya sabes, ya regreso a Lima. Sí, tranquilo. Eso, me voy. Vale, Roboto, una última cosita que siempre lo decimos al final de cada categoría y ahora nos estábamos olvidando. ¿Qué se llevan los ganadores? Excelente, no, eso es muy buena pregunta, mira. De por sí siempre damos acreditaciones a eventos. Las acreditaciones que vamos a dar este año va a ser un poco diferente, porque vamos a tratar de volver a retomar las raíces de que los torneos nacionales sean solo de los países locales, de los equipos locales. Pero igual, para darle algún apoyo y fogueo a aquellos equipos que han ganado y darle una cuota internacional a los torneos locales, les vamos a asignar un torneo en cual van a participar. Entonces, los tres primeros lugares van a participar en un torneo de RoboJam, en cual todavía no tenemos eso, todavía... De aquí a finales del mes de noviembre estemos ya todo organizado. Ya estamos asignando algunos que van a estar en Perú, otros en Bolivia, otros en Ecuador, en Colombia. La idea es también que puedan participar, bueno, para eso tienen que tener también el idioma, el inglés es muy importante, que puedan participar en los torneos de Eslovenia, en India, en Filipinas. Entonces... se llevan sus acreditación, primero, segundo y tercer lugar. Eso, ya cuenten con eso. Además de eso, el tercer lugar se lleva $15 en efectivo. El segundo lugar se lleva $30 en efectivo. Y el
Primer lugar se lleva $60 en efectivo. Tenemos una bolsa de $105 por categoría. De verdad que volvemos a lo mismo. Siempre uno dice, a mí me gustaría dar más. Damos en la medida de lo posible. De verdad que es un torneo que gracias a nuestros patrocinadores, a De Valerio Foundation y a la Escuela Robótica del Chocó, que se han unido y han hecho posible que podamos dar estos premios. Si no, sería muy difícil de pronto darlos. Entonces, y además de eso, aún así, también nosotros nos financiamos con rifa de algunos kits de robótica, claro, nos financiamos con donaciones. Entonces pudimos reunir para dar una bolsa de $105 por categoría. Eso es lo que estamos entregando. Entonces, ya saben, en el transcurso de la semana les va a llevar un correo pidiéndole la información. Como ya han ganado, saben cómo es la dinámica, porque siempre hacemos lo mismo, tratamos de que no se demore mucho, que sea en el transcurso de la semana. Nos gusta todo muy claro siempre. Así entonces, es. No, felicitaciones a los ganadores, a Neymar, a Gisela y Magic Zone, y lógicamente a los chicos de CCLT allá en Nayarit, si no estoy mal, ¿no? ¿De dónde es? En Tepic, Nayarit, en México. Nayarit, sí, por correcto. Entonces, hasta me aprendí eso de memoria. Entonces, felicitaciones. Muy emocionante, muy, muy contento. Y bueno, ya creo que vamos, para que les dejo para que vayan terminando. Yo me voy saliendo. No se vaya, Mr. Roboto, porque. Pues bueno, hasta aquí llegamos. Yo voy a cerrar la transmisión de Facebook, pero por favor, todos nos quedamos un ratito más en el Meet para tomar la foto oficial, así que correcto, vayan prendiendo sus cámaras, por favor. Pero antes de que se vayan, el saludo de RoboJam nos falta, muchachos. El saludo de RoboJam, necesito que me prendan cámaras todos los que estén presentes. Bueno, a ver, mientras van prendiendo el robot, un repasito, por favor, vuélvanos a contar cómo era el saludo de RoboJam, porque la mente frágil. Es muy sencillo, es mano izquierda en hombro derecho, mano derecha en hombro izquierdo, ¿sí? Entonces es robo, jam, con pulgares arriba hacia el frente, entonces es robo, jam. Entonces lo vamos a hacer a la cuenta de tres, ¿listo, chicos? Listo, a la cuenta de tres. Eso suena más coordinado porque con la latencia, pero bueno. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Robo Jam. Ahí está, perfecto, chicos. Y bueno, las personas que han estado en Facebook, muchísimas gracias por estar conectados. No se olviden dejar un grandioso like, compartir el video también para que pueda llegar a más personas. Y no se olviden que a la 1:30 de la tarde, hora Colombia, hora Perú, estaremos con la categoría del Bumperbot. Así que, chicos, los que están en el Meet, quédense un ratito más, por favor, para la foto oficial. Y pues, para los chicos del Facebook, nos vemos más tardecito. Adiós, chicos.